Hola, ya estoy. Hula, hula, hula. Dios, Colacao, tío, siempre, siempre, siempre cuatro cucharas de Colacao, tío. ¿Te imaginas? No, hombre. ¿Cómo que? Tres. No, yo dos. Dos cucharadas siempre operativas. Te voy a por agua. Me se ha olvidado. Venga, tío, que te estoy esperando aquí todo el rato. Operativo. Galletuki de canela. Qué rico. La lechita. Sabes que te estoy escuchando, ¿no? Mientras voy para allá. Me espera. Y estoy en directo. Está buena. La lechita, dice. A ver. Vale, ya Con está. Colacao siempre operativa. Vale. Estamos ready. Allá de comer. Te puedo ver por dentro. Sí. Lo han diseñado, lo han Hule. hecho las texturas, tío, de la boca. ¿Eso para qué? No sé. Para que tengan boca. Espérate, vamos a probar a hablar por aquí. O, no, no estoy hablando ahora mismo, ¿no? Ah, vale, ahora sí. A la V, ¿no? Me muteo. A ver. Hola, hola, hola. Sí. Muteate del Discord. Estoy muteado ya. No. Que sí. Hazme caso, mira el Discord. Si le da la tecla. Shit. Ahora sí. ¿Hola? Tonto, tonto. Respeta, respeta. Respeta mi opinión y respetaré la tuya. ¿Qué hay aquí en el baño? Se nota mucho que cuando nos alejamos no se escucha. Además, vete para afuera, vete de lejos. Aléjate. Hola, 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 Sí, se hola, hola, va. hola. Bueno, pero hay distancia. Ya, Al... pero Ya que no hay estamos walkie, al aquí, menos te tío. oigo. A ver qué hay en el baño. Está el agua negra. Banshee. Banshee es como una bruja, ¿no? Algo así, un demonio. Pero habla Banshee.
¿Anshi? Hermano. ¿Has visto eso? Sí, sí. ¿Has visto eso? Sí, sí, es que eso sí lo sabía. Tú si hablas, lo que te salga, si por ejemplo aquí ponía Banshee, si lo dices, pues pasa algo. Si pone Antonio, le da Antonio. Sí. Me sale un Mutonio. Me salgo yo, ahí en la bañera. El calvo. ¿Yo soy también calvo? Sí. Aquí te puedes poner pelo nomás. Luego, no pone gafas y eso. Me tengo que dar el colacao que lo tiro, ya verás. Del susto. Ve, ve, ve. Pone cabeza, pero solo hay gafas y mierda, nada más. Bueno, que hay que dar espacio tampoco. ¿Hay más? ¿Hay más palabras aquí, rollo? Casa vieja. Paro. No sé. ¿Qué pasa? Tiene que haber alguna cosita más, ¿no? Supongo. Estos son los ítems que podemos tener en el videogame. Cada uno vale para algo. Ah, no, es sal. Sal. Vale, vale. Crispy. A ver si aparece. Crispy. Mira este cuadro, qué mal rollo. No sale nada que... Hola, hola. ¿No hay zoom, no, en el juego? ¿Vale? No. Parecemos, ahora que me fijo, personajes del Rus. Pero con ropa. Reloj. Hay 5 mapas por ahora. ¿Ah? 4 solo. ¿Qué pasa? Justamente otro. ¿Qué? ¿Qué haces? Mirando aquí esto. No te escucho, cabrón. ¿Cómo que no me...? Le he dado a la V sin querer. Pues aquí puedes ir pillándote ítems y cosas. También comprarte ropa, por lo que... Hola. Hola, hola. Que me rayo yo, tío. Me creo que le he dado la V. ¿Qué le pongo a hablar? Te sale ahí a la izquierda cuando habla. Ya, 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 ya. Pero claro, tengo que decir algo para ver si sale. Ya, ya. Bueno. Vamos a darle. Estaba bebiendo. Hay que votar aquí, ya tienes que darle al mapa. ¿Al uno? Sí. Pues el único que tenemos. Vale. Sí. ¿Me oyes? No, no me oyes. Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. A ver qué pasa. Esto es como un Phasmo, pero con más miedo. Aunque ya con el Phasmo tenemos un buen clip ahí con el empanado, que fue una risa. ¿Cómo, qué significa abandoned house? ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Qué pone aquí? Detecta el tipo de fantasma. Usa tus herramientas para detectar el tipo de fantasma y abre tu tableta. ¿Hola? Se está. Ahora, 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 ahora. Solo te responde cuando estás solo. Hostia. Vale, espérate. ¿Qué hace? Un momento. Pulsa tecla. ¿Cómo que pulsa tecla? Tiene que haber alguno que sea... Tabulador... No sé. ¿Pero para qué? Espera. Ah, la P. ¿P? No, P no, eso. La P es un prompt. Un comando de voz. No sé lo que es. Dale la P. Tiene que ser una libretita. Controles aquí. Por si no te entiende, ¿no? A lo mejor. Tableta la J. Vale, J, J. No, porque a ver, tú tienes que determinar. Digo yo. Descubrir si que. Si que no te entiende. Hey, yo, y a toca teto. Me oye. A ver, tenemos que descubrir qué fantasma es. Y con eso, y para eso están estas pruebas. Vale. Lo vi una vez que jugaste con el sí, Luis. Le tienes que dar a la J. Entonces, por ejemplo, evidencia. Le das. Y depende de lo que nos haya salido, tienen que ser 3 para que te salga el bicho que es. Conforme tú eliges una, te va descartando el fantasma. Porque a lo mejor ese no tiene esa cosa. ¿Ok? Sí, sí. Pero ¿cómo yo sé yo qué marca?
A la derecha, lo de reacción al dispositivo, temperatura helada, no sé, eso lo con marcan, todo, ¿no? Con todo esto. Este, por ejemplo, el de la cucaracha es el MF. Si esto marca MF5, se marca, por ejemplo. Aquí está el Spirit Box, que es este, que tengo en la mano. Que si te habla. Si te habla, pues vale. Se marca Spirit Box. Esto es el SG, me parece, que es algo de movimiento. Pero al final hay que, te tienes que quedar con un fantasma. Claro, uno y luego ya hay otras pruebas. Se ve que te sale aquí que están bloqueadas. De objetivos vale. Opcionales. Entonces vale. Pilla tú eso, pilla linterna. ¿Cómo se llama esto? ESG. Vale. Pilla tú el ultravioleta, el del CUM. Que está ahí. ¿Se puede pillar? Sí. Puedes llevar tres cosas solo. A la F activa la linterna, si ya la tienes encima. Ah, bueno, espérate. Uno tiene que llevar el MF. ¿Qué? ¿Cómo suelta las cosas? La G. Vale, la G. Eso está en el suelo, quédate. La linterna al 3. ¿Esto es la linterna? Sí, pero no hace falta que la lleves en la mano. Vas a llevar otra cosa en la mano. ¿Solo llevas eso? Llevo esto. Y el CUM. Ve con el CUM. Llevo esto. Vete, ¿dónde estamos? Me fumé 4 porros. Vale. Omtia. Este es el Devour. Ah, otra cosa. Si ataca, te empieza a parpadear la linterna. Lo que tienes que hacer es correr lo más lejos posible, encerrarte y esconderte y rezar que no te pille. Y apagar las luces y eso. Si no, pues habrá una cinemática, si, ¿no? Si te ataca, no te vale que te vengas aquí porque te va a cerrar la puerta. Tienes que estar por la casa y rezar. O sea, no me puedo salir. No, te cierra todo. Entonces tienes que esconderte y ya está. ¿Aquí se puede subir? No. Omtia. No, pero de primera no atacará, ¿no? No, de primera no. Deja un poco jugar. Hay luces por ahora. Hay que descubrir en qué sitio está de la casa. Que con el MF este, si pita, ya sabemos que está por ahí. Entonces hay que ir explorando la casa. Lo que tú llevas te indica, ¿no? Es random, ¿eh? Cada partida es diferente. Puede estar en un lado o en otro. Omtia. Vale, el sótano vamos a dejarlo para el final. No hemos visto. Dice que habla cuando estamos solos. El fantasma. Ponía ahí. Es que me estoy llevando ya, tú. ¿Y es de día? De día, ¿qué de día? Ah, uno. Nos separamos. Oh, cuidado al espíritu que está ahí. Míralo. Pero eso es mentira, ¿no? Sí. ¿Se puede subir? Ah, vale. Yo que sé, es que no sé cómo es el bicho, ni siquiera. No me he visto nada. Hostia. Ah, se me olvida. Bueno, ahora sí tenemos que volver ahora. Ah, por otra cosa. Da igual. El baño. Vale, aquí. Hostia, la ouija. ¿Hablamos con ella? Sí, hombre. ¿Are you hot? Pero coge la ouija. ¿Cómo la cojo? No puedo. No la puedo coger. Aquí, 4. Anthony. Está aquí abajo, ¿eh? No he podido coger la Wii. ¿Me sale? ¿Dónde? Aquí. Tío, tío. MF4, aquí. Pero se ve, ¿eh? Coloca el otro ítem que tiene. Ese en el suelo. ¿Cómo se pone? No sé, en el suelo de alguna forma. No se puede poner. A la G se sueltan las cosas. Así. Está moviendo muebles, ¿eh? ¿Está ahí? ¿Está aquí? ¿Cómo que está aquí? Eres tú. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Hola. ¿El juego de miedo? Espérate, voy a por la ouija y hablamos con él. ¿Dónde está la ouija? Ve hablando. Hola. Hola, ¿qué haces? Hola.
empaca. Mira, se está moviendo esto. ¿El qué? Se ha movido aquí una cosa. Se ha movido esto de aquí. Dile algo a la Ouija. Dile hello. No, pero suéltalo, suéltalo. Déjalo en el suelo. Pero se escribe. Estamos viendo. No, ¿cómo que se escribe, cabrón? Habla y ya está. Me refiero que no sé cómo se usa, que no sé cómo. Habla, simplemente habla. Dile cuántos años tiene o algo así. Pero es una. ¿Es un prompt? O sea, si le pregunto eso, ¿me lo contesta? Sí, sí, sí. Okay. Las tecnologías. Pues quítate que no veo las rodillas tuyas. ¿Cuántos años tienes? Creo ¿qué que pasa? Tiene que ser en inglés, me parece. Ah, en inglés. How old are you? Lo puedo escribir, ¿no? También, pero... How are you? Lo está poniendo, lo está poniendo. Quítate, coño, siete, no veo. 7, 5, 75. Inco. Por culo de la inco, tío. 75 años. ¿Qué preguntas se le pueden hacer? Are you friendly? O sea, no, un prompt, ¿no? Espérate, voy a por el spirit box. Voy hablándole. Que no sé cuáles son. Tú verás que se cargan a Emilio ahora. Ya verás que se lo carga. Vale, voy a pillar el spirit box. Ah, si lo tengo yo encima, soy tonto. Ah, lo tenía yo encima. Vale, da igual. Tiene que mirar el cum también ahora. Vale, MF no es, seguro. Lo mataron. ¿Ha hecho algo? No. How are you? ¿La Ouija la ha movido? No. Hola, hola, hola. Mira, mira el cum. El cum tienes que mirar lo de las luces y todo esto que sale una manilla, supuestamente. Vale, marca ectoplasma a la J. Me ha salido... ¿Cómo se llama? Manchas de ectoplasma se llama. ¿Vale? Va. Y esto del SG yo no sé cómo va. Esto está pitando el MF. Vale. How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, no, aquí no. Ya, pero... ¿Eh? ¿Lo escuchas? Sí. Me hago caca, ¿eh? Espérate, vente. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mili, corre! ¡Chío, chío! ¡Vente, vente! ¿Dónde está? Salte, salta afuera. A ver. ¿Está fuera de la casa, adentro? Está aquí fuera. ¿Dónde va? ¡Hostia, tío! ¡Un calvo! A ver, tío. Hay que... Tenemos ya una prueba. Pero hay que ver que no hemos leído esto bien. Bueno, solo pone... Solo te responde cuando estás solo. Se llama Tara Merritt. Si dices su nombre, creo que se cabrea. ¿Sí? Sí. Tara Merritt. O al menos así era en el Phasmo. En el Phasmo se enfadaba. Pero te voy a dejar esto, que ya no me hace falta. Esto es para irte a la calle ya. Para irte de la... Ya, está bien. Vale.
Tara Merritt. Qué susto, Tara cabrón. Merritt. Espérate que era montada la casa tomada. Tara Merritt. Tara Merritt. Tara Merritt. ¡Hostia, tú! ¿Qué ha pasado? Me he cagado, bro. Oye, está esto rojo. Es que esto no sé cómo va, esta mierda. ¿Qué ha pasado? Tara Merritt. Calle, para que nos mata. Tara Merritt. Está apagando luces. Vamos a explorar un poco a ver qué hay por aquí. I'm sorry. Hay más casas. Es ahí donde está el fantasma. Kill me, please. Kill Butoni. Cabrón. Kill Butoni. Hola, hola. No hay nada aquí, Julio. ¡Qué susto, cabrón! Le quiero preguntar la Where are you? ¿Qué pregunta se le puede hacer? A ver, le voy Where a are you? Se lo voy a escribir. Aquí lo. ¿Me está escribiendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? L. 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 I. ¿Tú qué? I. No, v, L. L. U. L. I. V. Living. ¿Qué está? Living. Viviendo. Viviendo. R. Living. Room. ¿No? ¡Oh! ¡Que ataca! ¡Hostia, un gordo, cabrón! Estamos fuera, ¿eh? ¿Qué escondes? Ven, ven, ven. ¿No corro? Sí, porque tienes estamina. Ah, vale. Estamos fuera. Afuera. ¿Hola? He muerto, ¿no? Sí. No sé, es que no lo entendí, o sea. Ahora soy un espíritu. Ahora está muerto. Era un gordo, cabrón. ¿Lo has visto? Pero me apareció una mujer, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, la cinemática cuando te matan está un poco mal hecha todavía. Un poco pocha, ¿no? Porque me ha dicho un gordo y me ha aparecido una tía y digo. Ya, pero porque me ha dado la vuelta y tenía detrás un pedazo gordo ahí. Espérate. I kill you. Tara Merry. Ule, ule. No, pero te oigo. Where are you? Can you talk? Está escribiendo. Ah. ¿Qué ha dicho? No me he dado cuenta. He visto una E solo. ¿Ha dicho yes? ¿Puede ser? No lo sé. Dice, no me he dado cuenta de la primera letra. Can you talk? Tía. Espérate, voy a buscar el Kun. ¿Hay Kun por aquí? Vamos a apagar esto. Párate. Silent. ¡Hostia! ¡Viene! Va para ti, ¿eh? Un gordo, tú. Está, no lo ves. ¿Tú qué es? Ve. Estoy fuera. ¿Hola? ¿Qué te ha pasado, chido? ¿Qué ha pasado? Estamos fuera. Es que es complicadillo, ¿no? De pillar. Reembolso del seguro 50%. Bueno, no hemos perdido nada. Era un Deogen. ¿Qué es un Deogen? Vale. 200. Mira, hemos pillado algo de dinero. ¿Se puede pillar algo con eso? No tiene pinta, ¿no? Un culo. Es que es muy caro esto, ¿no? Emilio, no te oigo. No estaba hablando. A ver,
Hay que abrir todas las habitaciones porque nos han faltado cosas que teníamos que hablar y se abrieron nuevas habitaciones porque no teníamos espacio apenas ahí para mover. Vamos directamente a explorar un poco y Sí, del tirón. luego ya nos centramos en el bicho. De Ogre. Sí, porque al principio no te va a hacer nada. Es que darle a listo, ¿no? ¿Dónde? No sé, me sale aquí. Todos los jugadores de la sala no están listos, pone. Vale, ya está, ya está, ya está, ya estoy listo. Dale, ya. Respétame. Hola. Hola, es que a veces, tío, como que se le quita lo de hablar. No, le tienes que dar a la V y ya está. Vale, pillamos lo mismo. Sí, pilla lo mismo. Aunque no sé muy bien para qué sirve, tío. Eso para ver la huella dactilar, ¿eh? Y lo apuntas en la libretita, eso. Si tiene. Y eso no sé para qué vale, la verdad. El ESG. Supuestamente es como que tiene que salir el bicho de ahí durante un segundo y si sale, pues se marca. Sí. Vale, incluso si alguien está a tu lado, responderá. Vale, este está bien. Caso 9682. Beatriz Hanna. Se llama. Ah, mira, esto también es otra cosa, ¿eh? Mira. Tenemos que estar atentos siempre a la cordura. ¿Qué es esto? Si nos baja, estamos fuera. Porque te ataca más a menudo y te acabará pillando. Eso se ¿Por qué tengo arregla. menos que tú ya? No, va bajando y subiendo. Por ahora, hasta que no entramos a la casa. Eso se soluciona con pastillas, pero no tenemos pastillas, no hemos comprado, así que. Pero bueno, da tiempo, Y da en la tiempo. luz, me parece, la luz. Sí, con las luces. Si no la. Por eso la he encendido la luz, porque si no te baja muy rápido. Bueno, vamos al lío. ¿La brújula? Eso es lo del ectoplasma que hemos visto antes. Tienes que ver una mancha de Kun por la pared. Tienes que estar. Pero cuando esté por la zona que sepamos que está ahí. Vale. El bicho. A ver, lo bueno que es el mismo mapa, eso sí. Vale, vamos directamente a otra zona. Más arriba, ¿no? ¿O qué? ¿O No, abajo? arriba no hay nada. Estaba la ouija esa. Abajo. Aquí me he quedado yo sin salida. Mira. ¿No llevo linterna? ¿No lo has pillado? Hostia, tú. Ah, mira, esto lo he visto. Atento, ¿eh? Apaga la Tengo luz. esto. ¿Do you want to play ball with me? ¡Hostia! Mira. ¿Quieres jugar? Calla puta. ¿Quieres jugar con mis bolas? A ver, prueba tú esta. Tía. Hostia, tío. ¿Qué pone en el cuadro? No lo ves. No sé si no tengo linterna. Magna. Ya me he cagado. Pero no he visto lo que era, tío. ¿Era una mujer? Sí. Me ha salido muy cerca, tío. Pero eso no te puede matar, Magna, ¿no? Eso es no, eso es rollo. del mapa, ¿eh? ¿Está aquí? Yo creo que. Yo me he ido porque me creía que me podía. ¡Qué susto! A ver, yo creía que, que te podía matar, por eso me he ido No, corriendo. eso es del mapa. Está aquí, ¿eh? Supuestamente. Tres me sale por ahora. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, se me olvida. Se pone Ana, aquí. Ana. Victoria. Hostia, puta. Magia. Pega de mierda. Uy, qué miedo la vieja. Anger.
¿Qué pone aquí? ¡Ostras! ¿No ha dicho nada, no? No sé. Dream. Mira, mira, mira el cuadro. Te están como mirando. ¿Se abre? ¿Se abre? ¡Om, tía! Tío, tío. Tío, es tío, estamos yendo a... ¡Oh! ¡Qué bonito! Calm down. Calm down. ¿Qué pone ahí? Calm... Calm down. ¿Cómo está? How are you? Calm down. Calm down. Dream. Anger. No. Pues está aquí. Yo creo que ha sido antes, ¿no? Cuando has dicho eso. Where are you? Aquí, ¿no? Sí, porque me ha pitado aquí antes. Justo por aquí. Where are you? Hello. ¿No ves algo por aquí? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mira el espejo, no mira el espejo. ¿Por qué? Bueno, míralo si quieres verlo, claro. Cabrón, se le ha ido la olla a mi personaje. Hostia, eso es que te puede que te haya marcado el fantasma, ¿eh? No sé. Where are you? ¿La ves con por aquí o algo? Qué miedo a la vieja, coño. No. Pone el ectoplasma ese. No, el bicho ese por aquí. Aquí me ha pitado antes. El este, aquí. Me he olvidado la linterna, yo creía que la tenía encima, tío. Where are you? Hola. Spirit Box. ¿Qué es eso, Spirit dice Box? Que, dice que me va a matar, me ha dicho. Respuesta al Spirit Box. Marca. ¿Lo tiene? Sí, sí. Vale. Está aquí, lo está que no aquí. Sé para qué sirve cada cosa, ese es el problema. Yo llevo aquí una linterna, Eso es para el Kun, tienes que estar atento a las puertas, a esto de las luces, porque puede aparecer una no mano. Es, ¿no es la brújula? ¿Eh? No, pero ¿no es la brújula? Es otra cosa diferente. Es una mancha que tienes que ver también por la pared. Déjame si quieres la brújula o alguno, porque el Spirit Box ya lo tenemos. Lo suelto. Y vamos mirando. Aquí está la brújula. Pues estoy mirando Kun por aquí. No veo nada por ahora. ¿Hola? Habrá que apagar las luces, ¿no? Está aquí en el pasillo, ¿eh? Esto por aquí. Solo que no pita ahora. Cuatro. Cuatro. Aquí. Justo aquí. No llegan a 5, ¿Lo tiro esto? Lo malo, como no tenemos dinero, no tenemos apenas máquinas para saber todas las pruebas. O sea, vamos a tener que tirar un poco de adivinar el bicho que es. ¿No hay una esa que le gustan las luces o no le gustan? Sí, si tú le das la J, puedes leer el tipo de fantasma, si le da fantasma. Si la apaga o no la apaga. Mira en evidencias los que se han tachado y tienes los que se han... Todavía son... que pueden ser uno. Un bicho. Otra cosa, si ves como... rollo, como que tu personaje echa humillo, como cuando tienes frío y sale la humedad. Eso es temperatura bajo cero, una prueba también. Así lo detectas. Vete a por la linterna, a la base. Sí, porque... Así yo voy mientras aquí solo a ver si pasa algo. Hanna. Está aquí en el pasillo. 5, 5, MF5, 5, sí. Vale.
Yokai, Abaddon o Bogi. Vale. Creo que me voy a ir con este que me he giñado. Me está moviendo todo, tú, qué cabrón. marca MF5, tú. Espérate, vamos a mirar qué puede ser. A ver, en evidencias tenemos Yokai, Abaddon o Bogi. Vamos a mirar Yokai primero. ¿Dónde está el Yokai? No lo veo, aquí. No tenemos fortaleza, no tenemos ningún dato. Debilidades, no tenemos MFC nivel 5, Spirit Box, lienzo. No tenemos lienzo. No se te oye, Emilio. Dale la V. Estaba callado. Reacciona al dispositivo SG. Ese hay que poner el SG en el cuadro, en el pasillo. Vale, puede ser Buggy o cuál era Abaddon. El Abaddon es considerado ampliamente como el tipo de fantasma más astuto. No cazará a su presa si se está defendiendo. Pero generalmente cazará a los indefensos. O sea, si va solo. Fortaleza. Selecciona objetivos que no pueden defenderse. Es muy mortal. A ti te ha marcado, ¿eh? Si te ha salido eso raro antes de la pantalla. Ha salido algo raro ahí mirando al espejo. Puede que te haya marcado a ti. Debilidades. Tiene una alta probabilidad de ignorarte durante una cacería si sostienes un crucifijo. Ah, bueno. Temperaturas heladas. Vale. Pues quedaría el SG, lienzo, que no lo tenemos, y las temperaturas heladas. El SG ahora lo colocas en el pasillo. Ectoplasma no puede ser lo que tengo yo aquí. Tengo miedo. ¿Lo has visto? No. Era un niño de mierda. Oye, es verdad, no hemos visto el sótano. ¿Qué hay aquí? Tía, ¿qué tuve primero? Las backrooms. Las backrooms. Un placer. Vaya. Está bonito esto, ¿eh? Cabrón, qué miedo, tú. ¿Qué tenía liado aquí este? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Hostia! Le ha hecho un masaje. Se está haciendo un masaje, ¿no? ¿Qué ha hecho? Se ha escuchado un crujido, ¿no? Sí, la parte de la cabeza. Ah, qué bien. Sí, tal cual. ¿Pone ahí? ¿Qué se oye? ¿Qué pasa? ¿Escucha a alguien respirar? Vámonos, vámonos de aquí, que me cago, ¿eh? ¿Emilio? Viene ahí el calvo. Oye, chío, que me cago, chío. Chío, que me cago ya. ¿Dónde está el baño? A ver, no me está dando mucho miedo tampoco una cosa. No, sí, la que hace el juego ahí farmeando y cada cosa, como cada bicho es diferente. No juego de susto, tampoco es que te vaya a cagar, ¿sabes? Pero tiene más que el Phasmo. El Phasmo es que tiene muy poquito. ¿Lo dejo aquí? No, aquí. Aquí es donde me ha pitado antes. Ha llegado al 5. Déjalo por aquí. ¡Ah! Temperaturas heladas, tú. Mira el humillo. Ya está. Lo tenemos ese, el Abaddon ese. ¿Dónde está? Temperaturas heladas. Abaddon. Confirmar, confírmalo. ¿Lo tiene? ¿El Abaddon? Sí. Vale. Ahora, vamos a la base y miramos las siguientes pruebas. Chío, es para ganar. Chío, no se te escucha, chío. Hostia. Vale, hay que volver a la base para las siguientes pruebas que hay que hacer. Y ganamos más billetes. Victoria.
Todavía queda, ¿eh? Que tenemos que hacer las pruebas, la siguiente. Ya sabemos qué fantasma es. ¿Qué hacía el abadón? Espérate. Aquí ya no ataca, ¿no? Es considerado ampliamente como el tipo de fantasma más astuto. No cazará a su presa si se están de... Vale, a lo mejor si estamos juntos no ataca. O es poco probable. ¿Cómo vamos de cordura? Yo estoy jodido, ¿eh? 53. Claro, está más tiempo ahí fuera yo solo. Yo creo que la luz se va restableciendo un poquito. Sí, pero puede que no actúe si está toda la luz encendida. A ver, recoge bolsas de sal. Consigue que el fantasma apague la vela. Realizar ritual en el pentagrama. Vale, recoger bolsas de sal. Tiene que haber por el mapa ahora bolsas de sal. Aparecen mira, de forma aleatoria. ¿Qué pasa? Que responde incluso si estamos las dos. Sí, cierto. Eso lo ponía ahí. Sí, por eso ha respondido antes con el Spirit Box. Hay fantasmas que son más activos, que a lo mejor no paran de hablarte, y otros que son como este, que es más tranquilo. Depende de la suerte que tengamos. ¿Esto pero... está basado en hechos reales, Butone? Sí, está basado en El Conjuro. Expediente Warren. No tenemos vela, lo malo, no podemos hacer esa misión. Aunque aquí había una, la he visto en la, al menos en la anterior partida. Aquí, mira. No tendríamos que separarnos mucho, la verdad. Te voy a soltar ítem. ¿Se puede pillar la vela esa? No. No. Can you fufu? No sé cómo se dice soplar. ¿Puedes soplar la vela? ¿Puedes soplar? Fufu. A ver, espérate, lo voy a escribir. Lo he escrito. Es que creo que tiene que ser una que traigamos nosotros, ¿eh? No de eso. Puede ser. Pues bolsas de sal, eso como... ¿dónde la cocina eso? O abajo, no sé. Oh, mira. ¿Todo? ¿La cocina aquí o qué? Aquí. ¿Qué pasa? Está la cocina. La cocina. Hombre, ¿dónde va a haber sal, no? Ya, pero será sal exorcizante, no creo que sea... sal especial. ¿Ataca? Ah, no. Si se cierra la puerta, sí ataca. Y se va corriendo. Era asqueroso. Digo, ataca y ya está corriendo. Oye, chico. Que me asusta más. Me asusta más el ruido, cabrón. El ruido que hace. Pero si era una niña. Como bien panado, no lo he visto. Yo he visto a la niña correr y el sonido. Beatriz. Ana Beatriz. Beatriz. Calla. Que la enfada. No se enfada, ¿no? Aquí está la Ouija otra vez. Es que quiero ver cómo son las bolsas para otra vez. Te lo voy a escribir. ¿Qué pasa? Creo que está atacando, ¿eh? ¿Dónde va? ¡Perro! Está atacando. Tanto Hanna. Calla, coño. Estoy cagado. No sé por dónde viene. ¿Ya? No. Estamos fuera. ¿Y si lo mandamos en una esquina? Chío, ¿qué pasa? Si hablo... No, o sea, para, no para. Está atacando. Ahora, ya está. No puede ser. Que ataque otra vez. Estamos fuera, ¿eh? ¿Y la luz hace algo? ¿Y si hablo, sabe dónde estoy? ¡Que viene! ¡Corre! Está detrás, me mata. Corre. Estoy fuera. Corre. ¿Está detrás? No sé. No cierres, cabrón. No ha encerrado. Era feo, tú, pero era muy feo. A ver. Creo que tío. El tío está aquí, o sea, si ataca por aquí, empieza a atacar por aquí. Oh, me ha marcado, ¿eh? Veo, estoy fumado.
Tío, vámonos. Hemos hecho la prueba. La próxima. Vámonos. Porque no tenemos nada. Lo de las bolsas de sal, no sé cómo va eso. A ver si ahora podemos pillar algo y. Y ya está. Y hacemos la. ¿Para ganar? Sí, ¿no? La otra era opcional. Sí, para ganar más dinero. Ya está. Creo que te vas por aquí, me parece. Sí, mira aquí. Dale a la E a la puerta. Ule, ule. Sale la pantallita, a ver. ¿Cuánto hemos ganado? 600. Ha sido súper sencillo, tío. 600 pavillos. Pero con 600 no podemos pillar nada, perro. ¿La vela? Ah, sí, puedo. ¿Pillo la vela? Lo suyo es que cada uno nos compremos una cosa, ¿no? Claro, tú... Cada uno o un lienzo o... Sí, aparece todo eso ahí. Si no tenemos ni para eso. Lienzo sería lo suyo, ahorrar. Si cuesta ahorra, caro, cabrón. Ahorra tú para el lienzo. No, no gastas nada. Es que te puedes comprar una linterna. Crucifijo te salva la vida si te atacan, por ejemplo. A nivel 5 hemos subido... No, una vela nos da. Ahí te sale la experiencia, 20. Claro, si hubiésemos hecho misiones y todo, subes más rápido. No te metas... Ah, vale, no me estabas escuchando. Guárdate tú para el lienzo. Me he pillado yo la vela. Creo que se ha ido. ¿Hola? ¿Ule? A ver, lo del baño. Banshee. No da tanto miedo. Aquí están todos los ítems, ¿no? La cámara. La vela que le acaba de pillar. La cocina tiene que haber algo más. No, no hay nada. Oye, chío. Chío. Tío, chío, que no me puedo comprar nada. Ahorra tú para el lienzo, yo he pillado la vela, por si nos pide ahora la siguiente. Sí, porque, sí. ¿Y el Fulu qué coño, eh? Fulu, talismán, aumenta la interacción. ¿Aumenta para que te ataque más o qué? Pero a nivel 10 eso, suerte. No, pero no que te ataque interacción, rollo que hable contigo, ¿no? Que te... A nivel 3 desbloqueamos el siguiente. Estás abandonada, ¿no? Claro, si hacemos más misiones, subimos más experiencia. Hemos subido 20 solo, de 100. ¿Y la dificultad? Nivel 5. Es que la dificultad sí... ganas más dinero. Tío. ¿Emilio? ¿Tío? Ah, ¿tío? Dale a la V otra vez. ¿Tío? Ay. Esto se lo podríamos decir al empanado y al neglato, a ver si se quieren meter un día. Esto es una risa con más gente. Claro. Gente que se giñe de verdad, que lo... Yo ya estoy casi inmunizado de todo lo que he jugado de miedo. Solo te responde cuando estás solo. Más que darme miedo, me pone nervioso. No, Beatriz. Ya. Vale. La vela por ahora no interesa, así que la dejamos. ¿Dónde está la vela, todo esto? ¿La llevo encima? No sé, a ver. Ah, no la he colocado. Vaya. Hay un lienzo aquí. Hostia, que había un lienzo desde el principio. Somos gilipollas. Pillo yo el MF y linterna y el ultravioleta, venga. Pilla tú otra cosa, pilla yo que sé, el SG o el stop. Ahí está. Pilla la linterna. Tienes que soltar algo, para la linterna. Vámonos. Vale, vamos a abrir todas las habitaciones. Para tener espacio. Si nos persigue por un lado, pues ahí para otro. Entro.
Beatriz, 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 Beatriz. ¿Se llama Beatriz? Sí, sí, creo que sí. Beatriz, Hanna. Hermano, aquí vivía una mujer que se llamaba Beatriz. No te y lo le puedes. Gustaba el nombre. Coño. Otra vez. ¿Querrá jugar la nina? ¿Do you want to play ball with me? Sí, si quieres jugar. Está guapo eso, ¿eh? Lo que digas. Claro, es como rollo. Detecta la voz. Lo dice y siempre sucede lo mismo. Sí, en ese tema sí, pero también pasan cosas como lo de la niña esa del pasillo que me giñaba, eso yo no me lo esperaba. Tú sabes. Magna. ¿Y ahora? Dilo otro. Magna. Dilo, otro. Magna. Dilo varias veces. Sí, rápido. Magna. No pasa nada, tío. A ver, a ti, tú estás ya. Magna. Magna. No sabes. Y cierra la puerta. Ha aparecido una mujer. ¿Has visto? Está bueno. Victoria. Y esta se ha abierto sola antes. Anger. ¿Tú piensas? Ah, no, es Anger. Cuando pongan, tío, la inteligencia artificial en un videojuego, por ejemplo, de miedo, rollo que interactúe contigo, tío. Ya. La ida de olla, cabrón. Rollo, hablar con alguien, ¿sabes? Hablar con el espíritu que es la inteligencia artificial. Where are you, Beatriz? Ha salido por aquí. Sale por aquí. ¿Dónde está la cata que miran? ¿Palante? Aquí. 5-4-4. Aquí justo. Otra vez en el pasillo. ¿Puedo poner el lienzo? Ponlo aquí. Pero me deja ponerlo en el suelo. Ahí. No, pero bueno, se clara en el suelo, cabrón. ¿Dónde va a ser? Pain in the canvas. No. ¿Eso qué es? 2, 3, 4, 5, dame el 5. ¿Qué más tienes tú? Pon eso también, el SG. Por ahí. Tengo yo el ultravioleta. Where are you? Habría que trae el... El Spirit Box. Pain in the canvas. Beatriz. Do you want to play with me? Beatriz. Hola. Beatriz. Pain in the canvas. No actúa ahora, ¿eh? Tengo miedo. Y eso que estoy solo. Dice que cuando estoy solo está más activo. Habla. Uy. No sale ahora. No hay actividad. Where are you? Habría que traer la Ouija, ¿eh? Oh, tía. Voy a por la Ouija. ¿Dónde está este? Se ha perdido. Estamos fuera. Como me salga la niña, me cago, ¿eh? No sale. Vale, voy a estar con la luz ultravioleta. ¿Hay Ouija esta vez? No, esta vez no hay. Puede haber cartas también, de verdad. No hay nada. Dos. Por ahora dos. No, ese MF no tiene pinta de que vaya a ser, ¿eh? Where are you? ¿Qué ha hecho? Que has tardado mucho.
He plantado un pino. ¿Esto cómo funciona? ¿El walkie este? Tienes que hablarle. Y si se ilumina el fantasmita ese que tiene arriba, es que está hablando. Se ilumina de azul. Dile Pero cosas. puedo decir lo que sea, ¿no? Así hablando, como Sí. estoy hablando ahora con esto presionado, ¿no? Quédate aquí Hola. donde está todo. Hola, 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 Está hola, aquí, hola. aquí está la actividad. Beatriz. Beatriz. Me alejo un Hola, poco Beatriz. porque dice que habla cuando estamos solos, pero a mí no me ha hablado. Lo mismo te habla a ti porque te quiere o Beatriz. algo. Beatriz. Hola. Se ha movido aquí, ¿eh? ¿Qué se ha Se ha movido? movido aquí. Se ha ¿El movido qué? un sillón. Omtea. Hay que decir su nombre. Estamos fuera. ¿No será la actividad por aquí? A ver, dime. Hola. Where are Hola, you? papá. ¿Quién es esta? Es aquí, tú. Puede que sea aquí, ¿eh? Mira. Vale, vamos a tirar todo el tinglado aquí. A ver, ¿hay huellas por aquí? No. ¿Tienes el ectoplasma también? Sí. Como una manchita de Kuhn en la pared. Lo que tienes. Pero el ectoplasma de la brújula. Sí. Y la ultravioleta es lo que tengo yo. Veo algo aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí hay Q. ¿Aikum? ¿Seguro? Sí. Vale, Sí, pues 100%. ectoplasma. Manchas de ectoplasma. A ver si sale lienzo. Huellas dactilares no he visto. El Spirit Box. Prueba el Spirit Box. Pain in the Hola, canvas. hola, hello. O sea, que está cortando un brazo. Mira. Estaba cortando un cuerpo. Chiu. Tío, ¿pero qué has hecho? A mí Pero llamaba. chiu, pero A mí ¿dónde llamaba. nos hemos metido? A mí me llamaron aquí para pasar de carpinchero. Sí, el Airbnb más raro de mi vida. Hola, hola, hola. Beatriz. Falta el SG. How are you? Dile cosas bonitas. Hola, guapa. ¿Qué estás haciendo Hostia. aquí? ¿Eh? Porque Le está tú gustando. solita por Sigue, esta sigue, casa. sigue. ¿Qué estás haciendo tú solita por esta party? Tú sigue hablándole. Dile cosas bonitas. Era una gatita. Chupa, chupa. Hostia, se ha iluminado, se ha iluminado, se ha ¿El qué? iluminado. ¿El Spirit Box? Sí. De locos. Vale, Milling, Gipo o Shade. A ver. Espérate. Está hablando, ¿eh? Está hablando, de verdad. ¿Qué te dice? A mí antes me ha dicho que me quería matar. No, no, no suena a nada. Está el MF a tope. A ver. 4. No, no llega a 5, ¿eh? Escuchando cosas, ¿eh? ¿Dónde? Desmarco. Voy a desmarcar el MF5. Vale, MF no puede ser. Beatriz, talk with me, please. No hay huellas. No dice nada. No pinta ¿Dónde está tampoco, la ¿no? gata que tiran pa'lante? Hay que Que leer. Nos tiran quedan pa'lante. tres fantasmas. La que la Voy a gata leer que qué tiran pone. pa'lante. A ver. Eran el. La gata que tiran pa'lante. Shade, Milling, Guido. Shade. ¿Qué hace el Shade? Se sabe que las sombras son fantasmas hipersensibles a la luz. Les disgusta estar en entornos muy Se ha iluminados quedado y siempre prefieren que la luz Beatriz, esté se ha quedado apagada. guajillo. Se sabe que las sombras son fantasmas hipersensibles a la luz. Les disgusta estar en entornos muy iluminados y siempre prefieren que la luz esté apagada. Manchas de ectoplasma, spirit box y lienzo. Si escribe, si el lienzo es un shade de eso. Bueno, luego Milling. A ver el Milling. ¿Dónde está el Milling? No lo veo. Aquí. Todavía no hemos descubierto cómo el Milling está relacionado con el fuego, pero se sabe que tiene afinidad por él. Hemos observado que está más tranquilo en entornos con fuego cerca. ¿Hay algo de fuego allí? Si hay fuego a su alrededor, primero lo apagará Con antes una de vela. cazar.
Pongo a una vela. Tiene que ser temperaturas heladas. Ese. Y luego el gripo. El gripo, gripo. Es el más malo de todo. No tenemos ningún dato, vaya. Tiene que ser SG. Reacciona el dispositivo ESG. No hay datos del hipo. Se ha pirado. Oye, tío, aquí hay un muñeco vudú. ¿Pinta o qué? Painting the canvas. Creo que el muñeco vudú pasaban cosas malas, ¿eh? ¿Dónde estaban? ¿Dónde está el lienzo? ¿Dónde está? Aquí. Y el SG. Es que el SG que... ¿Cómo se tiene que colocar? La temperatura helada no tiene pinta que sea. Y está muy tranquilo el tío. Sí. Como que es nuestro amigo, ¿no? A ver, apaga las luces porque si es un Shade, que es la sombra, dice que la luz no le mola. Esta que luz es. Aquí. Habla. ¿En cuanto apaga la luz? Habla. ¿En cuanto apaga la luz? ¿En cuanto apaga la luz? Espérate, voy a mirar rápido. Shade era... Lienzo. Si escribe... Pain in the camp. No, apaga las luces, cabrón. Qué manía con encenderla. Paint in the canvas. ¿Cómo se llamaba, Beatriz? Con la cara, Manginón. Con la cara, Manginón. Hola, hola. Beatriz. Where are you? Where are you? Paint. ¿Está hablando? Ha dicho no sé qué de... No lo he entendido bien. Paint. El SG reacciona... Es que no sé si eso es que está reaccionando. Espérate, vamos a la base. Ataca. En verdad dice que solo habla cuando está solo. Actúa así cuando está... Ah, si yo lo coloco aquí. No, está igual. No suena, pero no suena, ¿no? Pero lo que estaba pitando era el MF, creo. Estaba en el suelo. Ya te voy solo, lo dejo ahí y a ver si pasa algo. Y ahora vuelvo. Que no sé. Hola, Yuli, ¿qué tal? Hostia. Paint in the campus. In the campus. No pinta el... Píntame el cuadro. Me voy a enfadar, Beatriz. Pinta el cuadro, anda. Vale, eso es por aquí. Vale. Beatriz. Pinta. Ahí. Dale. Yo te dejo. Chío, ¿qué pasa? Que me ha dado un baño cuando te ha ido. ¿Cómo que? Me ha dado un baño. ¿Cómo que está marcado? ¡Oh! ¡Es un niño de mierda! ¡Un niño con cuerno! ¿Qué me ha salido al lado? No soy tan feo, chío. Justo apareció y estaba ahí. Cuando nos hemos separado me ha dado algo en la cabeza. Vale. Es una pista. A ver, por la apariencia parece un Shade, pero claro, porque era negrito y eso, pero no sé. No pinta el mierda. Aparece aquí. ¿Has visto? ¿Qué pasa? Ah, aparece. No, aparece aquí mismo. No. ¿Era un niño? Parece como una enfermera. No sé, como una enfermera o algo. Justo apareció aquí donde he puesto el SG. Es que no lo he visto mucho porque estaba mirando la evidencia, no me dan en cuenta. Vamos bien, Jolly, vamos bien. Aquí jugando. Que no encienda la luz. ¿Algo así? Es que no pinta, tío, lo malo. Entonces Shade no puede ser. Y temperatura bajo cero no, tampoco.
El único que queda es el Guido ese. Yo lo marcaría ahí de una, ¿eh? Nos la jugamos. Espérate, el Guipo era, ¿no? Espérate, voy a mirar a Fantasma. Guipo era... Reacciona el dispositivo SG. Nos la jugamos. Como sea luego el Shade... Vale, a ver qué misiones tenemos ahora. ¿Qué pasa aquí? Ay, ya sé. ¡Oh, tía! ¡Mira el niño de mierda! Creo que tenemos que... quemar ratas o algo así. Eso lo he visto yo, esa misión. Porque aparece ahí un cuenco raro. Pero no sabemos si hemos acertado o no. Hasta que no terminemos, no. Si no acertamos, nos vamos a llevar solo lo que hagamos de prueba. De dinero. El otro no, que es lo que te más... Adivinar el fantasma es lo que da más pasta. Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos de cordura? Tú estás un poco más jodido. Bueno, 40-38. Consigue una foto. No tenemos cámara afuera. Las ratas, ese sí lo podemos hacer. Y leer nota perdida. Podemos hacer esos dos. Hay que buscar ratas y donde estábamos, ahí está el cuenco. Y quemarlas ahí. No sé cuántas ratas serán. Y la nota perdida estará por el mapa. Vamos a mirar bien todo y ya está. Y villaticos. No ha atacado, es muy tranquilo el bicho. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que haya dicho eso y... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me he quedado yo fuera. Tío, tío. Tío, me estoy en las puertas, tío. Abre, tío. ¿Tío? ¿Hola? Tío. Abre la puerta. ¿Qué me hace? Que no puedo. Ahora sí. Cabrón. No, está cerrado. Sí, porque ha atacado justo cuando he dicho eso. Vaya timing. Pero no me ha dado tiempo ni a entrar. Me la ha cerrado en la cara. Bueno, a buscar ratas y cosas. ¿Qué haz? A mí no me asustas. Una rata. ¿Niño? ¿Cómo que un niño? ¿Un niño? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía, tío! ¡Que no puedo correr, tío! ¡Tío, me pido, tío! Ya. Vale, he quemado una rata, ¿eh? He quemado una rata. Yo estoy buscando, pero no veo. Están tiesas, ¿eh? Las tienes que coger. Hostia, que ha puesto la... Aquí hay otra. Joder, no se ven apenas, ¿eh? Está tiesa la rata, la tengo en la mano. No sé cuántas son, ¿eh? Te lo marca como bueno cuando la has hecho ya bien. Nota perdida. Victoria había estado esperando el día, pero no se llama Victoria. No se llama así. ¿En verdad si encendemos las luces? Más que nada. Y lo dice ahí. Soy valiente, tío. Creo que a lo mejor eran dos ratas porque éramos dos personas. Que yo he visto que eran más, pero cuando eran cuatro. Dream. Ule. ¿Qué pronunciation, eh? Okay, pronunciation, perfection. Calm down. Calm down. Calm down. Pero ahí parece como un bicho, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Creo que ya lo hemos hecho, ¿eh? La nota y la rata. Sí, eran dos ratas.
Ya verás, no, me lo va a cerrar la cara en la puerta. Sí, No, no, la nota ya está, porque la he encontrado, pero la rata no lo sé. Vaya timing, que justo. Digo, espero que no ataque y justo se cierra la Pero es que puerta. encima te has quedado solo. O Sí, sea, es que estaba justo fuera. se ha cerrado en tu cara. Sí. Se me iba el Gurza justo. Era un niño con Que cuernos, el cabrón. por eso te he dicho, tío, ¿qué haces cerrando la puerta? Hay otros bichos que dan un mal rollo, con una forma más rara. La nota solo hemos hecho. Falta alguna rata. Yo creo que está en el sótano. Hombre, sitio de rato. Pero claro, si salen aleatorias. Es aleatorio, no, no por el sitio, igual que como has dicho la sal. No hay lógica. A lo mejor te sale la habitación. Solo que se ven poquito. Están ahí tiesas Ya en una que no te las estantería. marca, ¿no? Que no Un te. poco, una silueta así blanca, pero no se ve mucho en la oscuridad. Vamos para abajo. Sí, aquí no hay nada. ¿Aquí no se puede encender la chimenea o algo? No lo sé. ¿Verdad? La vela, ¿cómo la encendemos si no tenemos mechero? ¡Atacar! ¡Que soy Ataca. españoles! Ataca. ¡Atacar! Hostia. Va a atacar ella. Ha sido la entrada ahí, a lo mejor algo del mapa. Estoy mareado, ¿eh? Te tiene fichado. Tío, mi ¿Una linterna está cordura o como algo? que no, no tiene potencia. Sí. Ya, porque la tienes que apagar un poco. ¿Ah, sí? No sé, me la acabo de inventar, pero tiene lógica, ¿no? No sé. Ahora. Oye, ¿y las ratas? ¿Dónde está la rata que me eran? Para adelante. Yo he visto dos, de pura suerte. Arriba no hemos mirado, es verdad. ¿Aquí puede haber? No. Tito, tito. Subido. ¿Verdad? ¡Hostia! Ha fundido las luces, ¿eh? ¡Oh, puto! Sí, estoy arriba. Yo estoy fuera, ¿eh? No para de fundir las luces, no le gusta la luz. Está fuera. No, no, que estoy fuera de. Está en Me el. voy para el lobby. No veo ratas arriba, ¿eh? Ha cerrado la puerta, ¿eh? ¿O la escucha cerrarse? ¿Has sido tú? ¿Me ha pillado las dos a la vez o no? No, ¿O a no. mí? A ti. Qué susto el puto niño de mierda. Vámonos, Estaba a vámonos. tu lado justo. Qué Joder, me ha susto. cambiado la animación. ¿Qué te ha hecho? Me voy, me voy. ¿Y aquí qué hay? Ah, volver al refugio. Cancelar. Espérate. Tío, 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 ¿qué te ha pasado? No te oigo. Me ha cambiado la animación de muerte. En vez de una mujer, era como un bicho, pero Es que. no era el que te mata. Molaría que fuera el mismo, ¿sabes? Ya, eso lo tienen que poner. He visto, es que justo he visto que he escuchado que Estaba se cierra justo la aquí, puerta. estaba a esta distancia tuya, estaba aquí. Estaba una Ya, cosa ya, así, ya. a tu lado. He escuchado que se cierra la puerta y digo, ya está atacando. Y justo vas tú donde estaba todo, donde estaba el bicho y pues apareció ahí, en tu cara. Oye, ¿cuánto? ¿Era el Shade? Era un Shade, tío. No hemos dado ni una. Solo la nota perdida. Hemos ganado. Ya está. 105 pavillas. Bueno, y 200 por jugar la partida, ya está. Por ¿Cuánto tienes ahora? participar. Oye, Yo tengo subo. Ah. 652. Todavía queda. ¿Cuánto valía? Bueno, el lienzo ya no hace falta, ¿verdad? Que haya así interesante entonces. La vela. Pero una vez lo compras, ¿ya se te queda o lo pierdes? Se te queda, pero para esa partida, creo, yo no lo sé. Madre mía, tío. Lo pierdes todo, tío.
Voy a poner la vela. Tío, tío. Ya le he dado. Ay, mae. Pues menos mal que no era uno de los que tenía apariencia así que de mal rollo, ¿sabes? ¿Hola? No me oye. Hola, tío. Incluso si alguien está a tu lado, responderá. Vale, este es. Es activo. ¿Tío? Yo soy pasivo, digo. Se llama Kira Ross. Kira Ross. Buen nombre. Vaya Kira. karate. Oye, la. La cámara está guapa, ¿no? ¿La puedes ver desde aquí? Sí, pero hay que comprarlo. Vale, lo tenemos. Menos mal que cuando te ha matado no era de los que tenía apariencia así que de ese miedo. Si no te ha pegado un susto. No, no. Era un niño que como no miras para abajo no lo ves. Ya. De hecho, es que tampoco lo he visto mucho. Te diría que no lo he visto venir hacia mí. Claro, porque estaba justo al lado donde Porque mira, aparece. si tengo yo un objeto, me tapa la visión de abajo. Si yo con esto yo no veo el suelo. Ya. Y era muy bajito ese. Es que el primero sí que era grande. Era un pedazo gordo El ahí. gordo. El gordo da miedo porque Ocupaba todo está el gordo. pasillo. ¿Arriba? Kira Ross. Calla, calla. Where are you? Where are you? No hay. Aquí siempre aparece Where are you? Where are la you? ouija. Where are you? Kira. Calm down. Countdown, aquí no es afro. Magnum. Kira. Magneta. ¡Hostia! Otra vez. Pero no pita, no es aquí. Kira. Digamos que eso te pita como en su punto de spawn, digamos, Sí, ¿no? Más o está menos. por ahí cerca. Y donde haya más actividad, pues está por ahí, supuestamente. ¿Funcionará ahora? Magna. Magna. Me furrulas, tío. Tía, Magna. Mejor tiene que estar sol. Magna. ¿Ya? No funciona, ¿has probado tú? Está rota ahora. Magna. Magna. Y mira de lado, no, no Magna. lo mira Magna. directamente. Está ¿Qué? genial. Que estás como mirando de lado, no mirando al cuadro directamente. No, sí, Magna. Magna, Magna, Magna. Me he cagado. A ver, Es ¿aparece el ahora sonido, tío. la primita? No, no aparece ahora. Prima, prima. Victoria. Victoria, si no se llama así. Sí, bueno. De hecho. Anger. Anger. Tengo magia, tío, con la voz activo cosa. Tío, tío. Dream, 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 dream. Dream. ¿Sos No ha tú? funcionado. Pronunciation is not very good. Esto todo el rato igual, ¿no? ¿El qué? Esta sí, la actividad de esta sí. Yo creo que esto es zona segura. Susto, y ahora aparece la mierda esa. Sí, eso es como una zona segura. En verdad, si nos persigue, irse ahí si tiene opción, hay que ir para allá. Con la música. Te sientes seguro.
¿Dónde ¿Dónde están las está? cartas que tiran? Para adelante. Kira Ross. ¿Cómo es esa? ¿Kira qué? Ross. Kira Ross. Kira Ross. Kira. Where arriba, are you? No. Where are you, Kira? ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Aquí hay una ouija, ¿eh? Vamos a pillarla. ¿Arriba está o abajo? Abajo, en la tele. Pregúntale dónde está. Where are you? ¿Dónde está la ouija? Ahí. Where are you? Tienes que ponerla en el suelo primero. Ahora va, 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 va. Sí, funciona también. Va, va. H, A. H, H, A. L. L. Hall, ¿no? Va a decir. Hall, ¿qué es? H, L, W, A. Halloway. No sé qué coño es. Halloway. 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 ¿Cómo que Halloway? No, Halloway no. Halloway. Ha puesto esto, ¿no? Halloween. ¿Qué es Halloween? No sé, Google Traductor, no sé lo que es. Sí, traducción. No, no, no aparece. Katy, Katy Perry. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hola, hola. Oh, tía. ¿Hola? ¿Qué pasa, Mel? What are you? Where are you? ¿Se ha roto la ouija? Hostia, la ha partido. Puede que sea ahí, no lo sé. ¿Se ha roto la ouija? ¿Cómo que se ha roto la ouija? La ha partido. Hostia, que se la ha cargado. Es verdad. Se lo pregunto tantas veces. Cuando terminamos con la ouija hay que decirle goodbye. Si no, se cabrea. Y la ha roto, o sea... Muy... No está feliz. Pero no está atacando. ¿La has visto? No te oigo, ¿eh? No, no. No lo he visto. He visto en el pasillo como un tío en cuero, pero el músculo, ¿sabes? Que no tenía piel. Boom. Lo he visto corriendo. Puedes. La niña de mierda, qué susto, coño. La he visto ya 20 veces y me sigo asustando. Se boom. ¿Dónde está ese boom? Katy, Katy. ¿Cómo va a ser Kira? Hostia. No pita, no pita la mierda. ¿Cómo va a ser Kira y un tío con músculo? No tiene sentido. Pues será Kira sin. No sé, a ver, podría haber sido una tía, pero. Ya. Pero sin la piel. Katy, Katy Perry, Katy Perry. Anger. Anger. No furrula, no, no han hecho el mapa. Anger. No sé, Carol, ¿cómo se llamaba? Carol Ross. Kira. Kira Ross. Kira Ross. Kira Ross. Kira Ross. ¿Y no te detecta en ningún sitio? A lo mejor es abajo, ¿no? Pero abajo ya he ido también. Kira Ross. A ver, me ha aparecido en el pasillo. Mira, otra vez. ¡Mira, mira! Hostia, que está atacando el hijo puta. ¿Emilio? Antonio, Antonio. ¿Está afuera? Estoy en la habitación del miedo, tío. Es aquí, es aquí. ¿Está atacando? No, 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 ya no. Es un bicho raro. Un diablo. Un culturista. Me marcaba aquí, ¿eh? En esta habitación. Ponemos todo el tinglado. Pero ya aquí. No. Ya, porque ya no hay actividad, pero... Where are you, Carol? Pero antes creo que ponía que no hablaba si estaba acompañado o no. No era al revés, eso era en el anterior. En este creo que no. En este lo ponía que era social. ¿No se puede mirar? ¿No se puede mirar eso? Sí, en la base. Joder.
Tú, pero que no lo he detectado hasta que ha ido a por mí. Pero no sal, es que en verdad ha salido de otro lado. Sale del pasillo. Can you talk with me? Sale de aquí. Míralo, hijo de puta, sale de aquí. Está aquí. Corre al ruin, al ruin. Que viene el, la Carol, la Carol, la Caril, ¿cómo se llame? Hostia. Si viene ahora me cago. Tiene una Me cabeza cago. de cilindro muy, muy rara. No viene bien. Voy a cerrar la puerta a ver si hace algo, tío. Y ¿Qué ha sabía pasado? que me iba a aparecer, tío. ¿Qué te ha Justo pasado? apareció, iba a cerrarla. Pero como la, si esta no se cierra. No Voy sé. a, me voy. Vamos a hacer otra porque es tinta. Ya verás que no me Vaya deja irme, me liada, va a tú. atacar. Porque así acercarme aquí y me ha atacado. Está aquí en el pasillo. Es que no se le detecta, tú. No. No puedo jugar a estos juegos porque sueño por la noche. ¿Te asusta cuando ha ido por ti? Es que no me ha, así como el susto, ¿sabes? Como el momento. Es que me ha aparecido en la cara. Es que Y sí, pero era un bicho solo raro, como con cuerno o algo. a ver si me matara porque tienes que ver la animación cuando me ma cuando te mata. Te levanta en el aire y te empieza a partir los huesos como si estuvieses poseído. ¿Sí? Sí. ¿Qué era? Un Raiju. Un Pokémon eso, ¿no? Raiju. ¿Qué hace el Raiju? Manchas de ectoplasma, temperaturas heladas y reacciona al dispositivo SG. Son muy buenas presas aquellos objetivos que se encuentren solos. Viajar en grupo hará que el Raiju sea menos agresivo. Claro, ahí he ido yo solo, por eso he atacado. Emilio Omsas. Hola. Kira Ross. Era un Raiju. Atacaba si estaba solo. Y cuando me he ido yo solo para el pasillo, que me ha atacado. Claro, pero te ha pillado a ti. Me ha enfollado. Está Me ha gustado lo empillado. peor. Lo peor, que me ha gustado. Lo he disfrutado. Ay, lo malo, es que como avanzamos tan poco, tío, no conseguimos experiencia, macho, para seguir adelante con más mapas. Es difícil, es difícil. Pero esto con más gente tiene que estar guay. Tenemos que conseguir, tío, que adivinar el fantasma para ganar más experiencia. Para los mapas nuevos. Tío, Dígamelo, tío. Soy operativo. esto con empanado tiene que ser una risa. Se llama Luckman Spence. Spence. Solo habla cuando estás solo. Lukman. Luckman. Pilla el lienzo. Es que cuando empieza a correr. Mira, mira el quiebro que hace cuando corre así. ¿Verdad? A ver, hazlo, gira, gira, corre y gira. Es como que corre con el culo. Sí. Como que el culo le... un culón. ¿Verdad? Nos podríamos gastar algo en ropa ahora, ¿eh? Lukman. Lukman Spence. Where are you, Lukman? ¡Hostia! Hostia, ¿qué ¡Qué pasa? susto, tú! ¡Qué ¿Qué? susto me ha dado! ¿La Pero estatua? una cosa del mapa, ¿no? Es Ah. una cosa del mapa.
Mi pregunta es, ¿por qué el MF es una cucaracha? Tengo una cucaracha ahí puesta. Que se menea. Look, man, do you want to play the ball with me? Do you want to play ball with me? Si quiere jugar. Magna. De furrula. Ya tú. Victoria. Me he cagado. Anger. Uy, una cucaracha, qué asco. Dream. Todo abierto. Dream. Que nos cagamos. Dream. Lookman se llamaba, ¿no? Lookman, where are you? Lookman, where are you? Bitch. Solo. La ouija, tío, para preguntarle dónde está. Vamos a buscarla, tío. Hay veces que o te habla a ti directamente y te dice behind you. Ese depende del fantasma que sea. Dice que sí, es verdad. Behind you, pero no es real. No es real en el juego. ¿O sí? En verdad dice que solo hablo cuando estás solo. Ouija, no, estará abajo a lo mejor. Antes apareció que... en los baños. Antes salía del. El que te ha matado salía de por aquí, del pasillo. Pero también puede ser aquí. Yo creo que va a ser aquí. Where are you? No, antes apareció aquí, en esta esquina. La Ouija. Where are you? Lookman. ¿Qué llevas en la mano? No sé, lo de los rayos, no sé cómo se llama. Ve con el ectoplasma ese, a ver si... ¿Ves Kun o algo? Ya, pero el lienzo, hasta que no sepamos qué zona es. ¿Qué ha pasado aquí? Un gatete. Where are you, Lookman? Dice que solo aparece cuando estamos solos. A ver si le aparece al Emilio o algo. ¿Hola? Tía. ¿Ya has visto abajo? Sí. No está la Ouija, ¿no? No está. No me he fijado tampoco, pero creo que no está. Hay que intentar a lo mejor estar solos o algo. A ver si hay actividad. Where are you, Lookman? Emilio. Hola. He escuchado algo raro. En el salón, Me acaba de marcar, o algo. Escucha como un... Así. Ha durado un rato. Creo que está por ahí, No sé, por aquí debería estar, pero no suena el puto MF. Por algún lado. Aquí. Tres. ¿Crees? ¿Crees? Es aquí, en este pasillo, Sí, aquí justo. Pon aquí el lienzo o algo. Ha fundido la luz. ¡Qué bitch! Y esto también. Estamos fuera. ¿Can you talk with me? ¿Lookman? Lookman Spence. ¿Can you talk with me? Voy a soltar el MF aquí. MF2 ahí, Can you talk with me? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está flotando el MF? ¿Qué ha pasado?
Magia, Lukman, eres tú. Es aquí, ¿no? Aquí dentro, aquí. ¿Tres? ¿Tres aquí? Can you talk with me? Sí, pero hay una zona en concreto siempre. Puede ser aquí. A ver, es que está muy cerrada. Es más ahí, ¿eh? ¿No? ¿Aquí? Voy, aquí. ¿Cuánto? No dos, llega a 5, ¿no? 2, 0. A la 0. 3. 2. 2 aquí. Ahora 0. Paint in the campus. Falta el ectoplasma, eso. Vamos a por el resto de cosas, el Kun y todo eso. Es verdad, apago las luces, puede que haya Kun. Creo que voy a tener la cordura yo jodida, ¿eh? ¿Emilio? Oh, está afuera. Aquí, voy para afuera. Ah, va. ¿Dónde está la cata que me irán? Pilla el ectoplasma ese. Sí. La brújula. La cámara, tío. Molaría. Creo que te la puedes colocar a ti mismo. Eso en el Phasmo se podía y veía tu cámara, lo que estabas viendo desde aquí. Qué guapo. Luis se pegaba buenos sustos, el cabrón. Es que el clip que tengo del Phasmo es el mejor que tengo del canal. Es que te lo juro que risa. Y a seguir hablando y claro, te tienes que callar cuando viene. Y el... Tú, Luis, ¡hostia! Y chillando ahí. Y ya lo mata. Spirit Box. Ni he hablado. ¿Qué me ha dicho? Dice que me quiere hacer cosas raras, ¿eh? Pero me ha hablado aquí en el pasillo, ¿eh? ¿Kum? Spirit Box tenemos por ahora. No hay Kum. ¿Ves algo de ectoplasma? No. Hostia. Pasado. Se ha caído algo aquí. Yo pondría el lienzo en el pa. ¿Cuánto señala? ¿4? ¿Quita que ya? 4 por ahora. Paint the canvas, please. 4, 5. Es aquí, ¿eh? Aquí lo marca. Espérate, que mueve el cuadro ahí. Ahí. Justo. Está por esa zona. Hey. Paint the canva. Con pocas ganas. Paint the canva. Atacar, Lukman, atacar. ¿Ves el ectoplasma o algo? El setup, no hay nada aquí. A ver, ¿ves el sabo guerrero? No hay nada. Si atacas, estoy un poco encerrado aquí, la verdad. Ah, a lo mejor hay que quedarse solos, ¿eh? Aléjate un poco, vete por ahí. Date un paseo. Vaya. Lukman. Lukman. Paint. Escuchando sonido feo, tío. Tengo miedo. Habla con él. A ver, déjame el ectoplasma. Miro rápido por aquí y me voy. Tienes que ir hablando con él. A ver si actúa. Lukman, Spence, where are you? No veo Kum. Lukman. Kum debería ver por aquí. How are you? My friend. Hostia, que cerro la puerta, Camelo. Perro. Camelo, bro. Lukman. Where are you? Está afuera este chaval. Bueno, yo me quedo aquí. A mí me ha marcado, en verdad. Debería ir a por mí. En teoría.
¿Cómo que viene? ¿Esto está pitando mucho? ¿Cuánto? ¿Dónde lo pone? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Vamos a descartar MF5, yo creo. ¿Tienes tú el cum? Lo tengo yo encima. Mira, la, ¿no? Mira la puerta, a ver. Aquí. Tiene nada. Voy a descartar MF5 para quitarnos de en medio alguno. Vale. Pues queda lienzo, huellas dactilares, temperaturas heladas, LSG y mancha de ectoplasma. Alguna tiene que salir. ¿Las huellas dactilares con qué? Lo que te he dicho. ¡Ha pintado! ¡Ha pintado! ¿Cómo pintado? Que vaya cuadro, ¿eh? Yo sé que pinta bien, tú. Hay cuatro, tenemos cuatro. Lienzo. English, Shade, Hantu y Talle. ¿Eh? Vale, no veo huellas, ¿no? Yo no veo cum de este. Ectoplasma, nada. Y temperaturas heladas parece que no. No, no respiramos así, raro. Vamos a, nos salimos y miramos rápido a los fantasmas. A ver qué hacían. Vale. El Shade yo creo que no es, porque hemos tenido la luz encendida y ya se ha puesto también activo. Que el Shade era la sombra esa. El Hantu, a ver el Hantu. A mí me pone o Iblis o Talle, según lo que he marcado. ¿Pero tú qué tienes marcado? Lienzo y Spirit Box, ¿no? ¿Hola? 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 Ahora. Se quita, de vez en cuando se quita esto. ¿Tú, no qué, tú qué tienes marcado? Yo he marcado como que sí, el lienzo y la respuesta al Spirit Box. Sí. Y he quitado... MF5. El MF nivel 5, temperatura helada y manchas de ectoplasma. Y me sale Iblis o Talle. Me sale una de las dos. O sea, me salen las dos. A ver, ¿el Iblis qué hace? Que las manchas de ectoplasma no salían. El Iblis es conocido por ser un tipo de fantasma que puede detectar y ver dónde está su presa, incluso a distancia. Si estás lo suficientemente cerca del Iblis, podrá escucharlo o usar las palabras que otros fantasmas no usarán. Si decide cazar, será casi imposible escapar ya que conoce tu ubicación. Vaya. Se mueve más lento si está cerca de su objetivo. Tendría que reaccionar al SG. Y luego está el otro, que, ¿cuál es? Pero el Talle dice que no se sabe la edad. Estaría bien tener la Ouija y preguntarle la edad, ¿sabes? Sí. La Ouija yo creo que es la clave, porque te pone sobre todo la edad. Tiene que salir huellas dactilares. Pues hay que mirar si hay cum. En verdad lo del ectoplasma no sé si todavía descartarlo. Yo lo tengo en la mano por si acaso. Pero con esto que tengo en la mano también se ven cosas... Ese es el, las huellas dactilares. Tienes que ver en las puertas, donde están los interruptores de la luz. Se ve como una mano. Escucho como una radio, ¿no? Pintar ha pintado. El SG ya... Esto. Podría ser el SG, pero como no sabemos cómo va. Y no ha atacado en ningún momento, ¿eh? Eso también. Ponlo más aquí o algo. Tía. A ver, también marcaba. Si yo quitaba solo. MF5.
Hantus, Shade. Ha hablado, me ha hablado. Sí, a mí también. ¡Uy! ¡El niño de mierda! ¡Otra vez! ¿Eso se puede ser el SG? Eso es que ha aparecido, ¿no? No sé, venga, SG, ya está. Vámonos fuera un momento a recuperar. Vamos a ver la cordura que tenemos también. Espérate, SG. Iblis. Ya está, Iblis. Lo he marcado, ¿eh? ¿Y qué pasa si uno marca una cosa y otra otra? Pues es que está fuera. No pasa nada. Creo que tenemos que ser lo mismo, me parece. Lo mismo de antes. Bolsa de sal, ratas muertas, sí. ¿Vela la tenemos? La he colocado yo antes, creo. Ah, no la hemos perdido en la anterior, me parece. Ga. Creo, yo no lo sé si la he colocado al final, no estoy seguro. Bueno, podemos hacer la de las ratas y la sal. La sal no sé cómo es, pero... Algo de billetes nos llevamos. Ahora vuelvo a repetir. Pero no ataca, tío, no sé qué. Tío, ataca. Tío, ¿por qué no ataca, tío? Ataca, ataca. No. Le he cerrado yo. Yo también le he dado. En la cocina tiene sentido que haya ratas muertas, ¿no? También hay que buscar dónde está la cacerola con la S. El cuenco. Yo aquí he visto antes una ratilla. Y el bote de sal ese también, no sé cómo. Aquí. Tengo la sal. Como una bolsa, error. La sal es una bolsa tocha, se ve bien. ¿Está aquí el cuenco? Coño. Está atacando, no. Estoy fuera, me ha matado. ¿Te ha matado? ¿Otra vez? Tío, pero ha salido como de la tele o algo. Emilio Msas. ¿Dónde está? Me he quedado ahí que me ha dado un siro. No puedes hacer pierna. Tío, te tienen manía los espíritus. He pillado dos bolsas, creo que habrá más, pero. Aunque sea para llevarnos algo de dinero. Bueno, a ver si hay suerte y hemos acertado lo otro. Es que yo solo voy a morir. Lo malo es ser dos. Si muriese uno, al menos somos dos más y no la podemos jugar. Era un Iblis. Uli. ¿Aceptamos? No lo entiendo. O sea, es que no lo he visto. No sé, no... Hemos aceptado. Me ha salido la animación. Era un Iblis. Me ha salido la animación directamente. Ya. O sea, no lo he visto venir, no lo he visto, no. O sea, me ha salido directamente la animación. De hecho, es súper lenta. O ya tarda mucho más, pero sin lag ni nada. No tardó. Hostia. Ah, que te puedes poner pelo y todo. Ahí, tío. Parte superior, me he comprado la chaqueta. Ah, la puedes cambiar el color. Bien. Esta, ¿no? Así. Calzado no tengo. Blanco, ¿no?
¿Cómo te pones la ropa? Espera. Aquí, ya está. Guardar. En personalizar apariencia te sale ahí. He cambiado. Me puedo comprar. Me voy a comprar unas gafas también. Ah, pantalones cortos, mira. Esto. ¿Cómo te la pones, tío? En personalizar apariencia te sale ahí, a la derecha abajo. La verdad. Vale, hay que pillarse otro. Este. ¿1900 la máscara esta? Vale, a ver. ¿El peinado cómo se cambia? ¿En personalizar? ¿El qué? El pelo. Sí, en personalizar. En apariencia. Dale ahí. Soy choto, un profesional. Ya está. A ver qué sale. De ahí. Ahora sí, ahora empieza el juego. Espera. Cómprate ropa. Ya, que me la he comprado. ¿Hemos subido experiencia? 40, joder, es que se sube muy lento, tío. Como no hagamos las cosas bien, de las pruebas y eso. No hay mucho más por ahora. Vamos de playa. Vaya personaje. Estoy guapo, tío. Chío, ¿cómo me quedan las chanclas, chío? Gracias por el follow, el gemelo 1991. Bienvenido, compañero. Tío, ¿qué te ha pasado? En el pelo. ¿Tío? 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 ¿Qué te ha pasado en el pelo? Tú me dabas, tío. Ahora los fantasmas son los que van a tener miedo. Ahora ellos van a tener miedo de nosotros. Se van a enterar, tío. Vamos a darle. Hola, el gemelo, ¿qué tal? Ahora empieza el juego de verdad. ¿Cómo es el juego? Bien. Está bien. Tiene. Al menos tiene más sustos que Phasmophobia, por ejemplo. Phasmophobia es más tranquilo. Se te puede hacer repetitivo al principio, pero me parece mucho mejor, ¿eh? Porque te da sus sustos y la apariencia de los bichos da miedo. No es como gente ahí que parecían zombies en el Phasmo. Te aparece un demonio, a lo mejor tofeo. Está guay. En ese tema está bien. Todavía le falta alguna cosilla, más contenido. Y a lo mejor subir la experiencia un poco más rápido. También es que no damos ni una en los fantasmas y eso. Somos malísimos. Tío. Pero está bien. No sabemos cómo va el aparato este de aquí. No sabemos cómo va. O sea, no sabemos. Ya, sí. Estamos adivinando el SG, descartando el resto. Porque no sabemos cómo va el SG. Cuando sabemos que ya tenemos dos y la otra es el SG, pues ya está. ¿Cómo se llama? Dylan Johnston. Y eso, el gemelo está guay. El juego está bien, pero
Moler es subir más rápido de nivel para tener más mapas, ¿sabes? Porque ahora tenemos que farmear este mapa todo el rato. Está un poquito mal pensado eso. Hasta que seamos nivel 3, que desbloqueas el siguiente. Y luego el 10, a nivel 10. Tienes tu LMF, ¿eh? Tienes que... Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Dylan. Dylan. Johnston. ¿Qué ha pasado? Tú que me has hecho... en el oído. Eso. Puto niño de mierda. ¿Qué tú, pero qué ha sido eso? Que me he cagado, que me ha salido... Se ha escuchado muy cerca. Ha sido aquí. Ha sido aquí y me ha salido una cosa, creo. Ha salido la misma vez que a mí. ¿Qué te ha salido? Yo lo he visto. Me lo he tragado. Como un espíritu o algo, tío. O sea, amigo, me lo he tragado, tío. Me lo he tragado, sí. Estamos fuera. Y con aquí ese pelo, no con será ese aquí. Pelo se te ve en toda la casa. A ti también, ¿eh? Te veo de lejos. Es lo primero que veo de ti. El niño sí. A ver, son escenas que aparecen en el mapa, ¿no? A veces, pero también hay muchas que aparecen de forma aleatoria, que son parte del fantasma. Eso está guay. Otras sí se repiten, que son del mapa. ¿Dónde puede ser? Dylan. Era Dylan, ¿no? ¡Chilan! Mira esto, el gemelo. Si hablas a los cuadros, pues actúa. ¿Do you want to play ball with me? Wow. Eso está guay, eso está guapo. ¿Y el baño, tío? El baño está cerrado. Está arriba el baño. Magna. Magna. Magna, magna, magna. Magna, magna, magna. Magna. No, no hace nada. Magna. A veces no funciona. Hostia. Victoria. Victoria. Ahí. Vamos abriendo el mapa para que haya espacio para escapar y eso. Que si no, luego. Anger. Ule. ¿Puede haber ectoplasma en la zona que no esté el bicho? Hostia, qué miedo es. ¿Emilio? ¿Emilio? Sí, abajo, tiene sótano. ¿No será en el salón que ha pasado todo eso ahí? Pero es que no sé si eso del mapa o... No sé, es que esa nunca había pasado. Que me he cagado, tú. Que ha sonado muy cerca en mi auricular, como que como si me lo hiciesen en la oreja. Ya es como un alma, como un espíritu, que va hacia ti. Me he cagado, tú. No me lo esperaba. Ahí. Va haciendo ruido raro. Carol. 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 ¿Cómo era? Se me ha olvidado, tú. No era Carol. La cara de... No. Mí. No era Carol, era otra cosa. Calla, Moreno, calla. ¿Qué tengo más? Moreno. Ah, tengo el Kun. ¿Dónde está el otro baño de aquí, tío? Pero has explorado tú la casa, si no te has movido de aquí. No, sí, he bajado abajo y todo. Pero aquí, esta zona. ¿El baño dónde está? Arriba. Tía. Arriba. No, pero hay otro baño, ¿no? No. Sí, hay dos baños. ¿Dónde? Me estoy volviendo loco, tío. Que sí, que hay dos baños en la casa, eso ya es de verdad. Oh, me ha marcado, veo cosas, me está haciendo algo. Me ha hecho... A mí no me aparece nada aquí. Hala, Magna. Vale. Oh, tía. Cum, cum, cum. ¿Dónde está el cum? No veo nada de nada.
Aquí nunca es, en verdad. Dream. Dream, dream, dream. Aunque aquí no sé para qué venimos. Para tenerlo abierto, ya está. Esto te relaja, en verdad, ¿eh? A mí me daría mal rollo. Esa lámpara se coge en la casa. No, esa la tenemos. Esta es la que tenemos para ver las huellas del espíritu. Sí, tiene. Es uno de los aparatos para ver el bicho que es. Lo tienes ya en el sitio donde aparece. Son muy de chill esta gente, ¿eh? Estos bichos. No aparece ni uno. ¿Arriba has mirado? Hanger, Hanger. Hanger. Arriba es que no hay mucho. Ya, pero puede ser que... Yo creo que vas en el salón, ¿no? Yo creo que no hay nada aquí y ya está y pone nada. Y terminamos. Ninguno. Debería ser en el salón. No sé. Que no hace nada. El tío. Oye, tío. No pita, no actúa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a salir un momento. Oye, esto acá en la tele, ¿qué es? Claro, no sé, está encendida. ¿Qué pone en la tele? A ver, le va cambiando el nombre, el cabrón. Oye. Yo voy a salir porque no me sé el nombre. Hay alguien en la cama y esa es la cama donde está el muñeco. Donde estábamos. Me rayo. Qué miedo los cuadros. Pero están bien hechos. O sea, antes ha pintado el bicho un cuadro y estaba chulo. Carol. Se llamaba Carol. O Corol o algo. Era por K, ¿no? Empezaba, no me acuerdo ya. Carol. Oh, fuck. Voy a ver el ectoplasma, a ver si veo algo por aquí. Dylan Johnson. Nada que ver con lo que he dicho. Dylan Johnson. Dylan Johnson. Dylan Johnston. Vaya. Aquí, pero aquí no está Dylan, ¿eh? ¿Crees? Hola. ¿Dónde está? Dylan, lo que he dicho. Es Dylan. Ya no encontramos lo otro, tío. ¿El qué? ¿Y el MF? La Ouija, la tengo yo. Ah, vale. Toma ectoplasma, déjame el MF a ver. ¿Dónde está el MF? ¿Cómo? ¿Dónde está el MF? Aquí. Empieza a mover la mano ahí raro. Tíramelo y pilla el ectoplasma. Que no reacciona. ¿Eh? Que debería ser aquí, ¿no? Mira aquí. Cabrón, lo cojo. 5, MF5. Lo cojo yo y eso aparece. Eso es ahora. MF5, vale. Ah, vamos a pillar el tinglao. Voy a pillar el lienzo y todo eso. MF5. Let's go. Pues esto a ver si se lo digo a algún amigo más. Este tiene que estar chulo, con más peñita. Para pam pam pam. Lienzo. Queda el SG, pero vamos, es tontería. MF, el Dylan. Esto es un juego de chill. Esto es para jugarlo con uno que sea muy cagado y te ría. Te ríe en su puta cara. Te ríe de... Me ha dado un infarto. Le ha dado algo, ya no se mueve. El personaje que le ha dado con la vida real. Chilanchero.
¿Ves ectoplasma por ahí? Johnston, where are you? Oye, ¿tú tienes el Spirit Box? Paint the Canva. Sí. Háblale. Dylan Johnston. Talk me. Talk. Talk me. Talk. Paint in the canvas. Esto tiene un cero ahora. ¿El qué? Sí, porque está tranquilito. Está de chill. Uy. Pero es aquí seguro, porque ya salió aquí. Dylan Johnston. Kill Butoni. Right now. A ver esas huellas. Soy la puta. Era que te dejo solo con él. Kylian Mbappé. No se puede interactuar en español por ahora. No es como el Phasmo. Por ahora. Por ahora. Me oye desde aquí el cabrón. Vaya un pendejo. Ah, bueno, no hace falta que me vaya. Habla si estamos solos. Si estamos juntos. ¿Te ha matado ya? Paint the Canva. Paint Canva, please. Please. Ya, güey, ya. Ah, pero deja de encender la luz. ¿Ah, que con la luz no va? Puede que no vaya, claro. Puede ser un espíritu. Caga las patas. Dylan, paint. No, esto, todo encendido. Ahorra la luz. No veo huellas, ¿eh? Dylan Johnston. Paint in the campus. Deja de hacer eso. A ver, pásame el Spirit Box o el ectoplasma y voy mirando. Paint in the canvas, Dylan. Dylan Johnston, where are you? What is here? Oh, entiendo. El del pelo verde. Mamá huevo. El del pelo verde. El pelo verde debe morir. Encúlale. Dylan. Yo creo que no es fantasma. No, si los fantasmas no existen, ¿qué hacemos aquí? Si yo me iba a la playa, sí, no ves mis pintas. Yo me iba a la playa. ¿Has visto la tele que tiene una persona en la cama? Que es la cama que está al fondo. ¿Le llevamos el setup? No, pero ahí no, cabrón. Esto será el mapa. Si sí, el bicho está aquí, seguro. No sé, debería... Muchas gafas de sol en la oscuridad. Yo veo bien. Respétame. Voy a para abajo. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Que aquí no... Este es más pasivo, ¿eh? El fantasma que ha tocado ahora. El demonio. ¿Ves aquí? Pero en la cama no hay nadie. Oye, ¿y Emilio me verá si aparezco desde la tele? Oye, ¿por qué hay huesos aquí? No lo había visto. Me cago. ¿Cómo odio esto, eh? Cuando pasaba en el Phasmo me daba rabia. Que no pasara nada. Paint in the canvas. ¿Ha pintado? No. Está roto, está. Yo me quitaría eso de que pinta. ¿Por qué? Pondría que no pinta. ¿Por qué no pinta? Es que tarda en pintar siempre. No sé. Solo tenemos MF5 por ahora, pero es que no habla, no hay cum. Haz algo, Dylan Johnston, bitch. Si le insultas, se enfada también, ¿eh? Dile cosillas. Fuck you, Dylan. Suck my balls. Like this. Eh.
Voy a traer el SG por la risa. Todo el setup aquí montado para hacer streaming. Para hacer directo aquí. Que el SG, no sé si lo vi en un vídeo que era. Que se activaba más porque a veces aparece. Mira el demonio de antes. Que apareció ahí por la cara. Puede que esto sea la clave. El aparato este. No sé. Vamos a probar. Puede que esto sea la clave. Ha sonado algo ahí, tú. ¿Qué te ha pasado? Ha sonado algo. ¿Cómo que ha sonado algo? Mírame a los ojos. Me he cagado. Se te ha puesto el pelo verde del susto. Los pelos del culo se me han puesto duros. Tilan. Pavila. Un tía. He soltado el SG de donde no era. ¿Un tía? Dylan Johnston. Manifest. Dylan. ¿Se manifiesta? Es el SG, es la clave para que se active. Estamos activos, papi. Vale. Paint in the campus. Espérate, saco el walkie. Can you talk with me? Dylan Johnston. No. Where are you? Can you talk with me? Where are you? Painting the canvas. Manifest. ¿Tú tienes el cum? Esto no. ¿Y el ectoplasma? Están sonando cosas de allí. Dylan Johnston. Can you talk with me? Es que la pintas, tío. Y somos cazadores de fantasmas. Yo voy descalzo. Dylan Johnston. Que hable, niño, que hable. El que no hable es tonto. Sé que quería decir otra cosa y. Sí. Y te has callado. Lo quería decir, pero. Un tía. Dylan. Hostia. Pavila. Dylan, calm down. Dylan. Paint. The fucking canvas. ¿Lo ha pintado o no? ¿Qué ha pintado? Can you talk with me? Me ha acercado mucho y la luz. Dylan, hijo mío, habla, haz algo. Mano, quiero jugar. Y me quedo sin comer. Haz algo, Dylan. Ya estás fuera. Se ha bugueado. Dylan. ¿Tú crees que se habrá bugueado? ¿Y si no es aquí? Pues es aquí, si ha pitado otra vez. El aparato. Me alejo. Vete a la otra punta del mapa. ¿O ahí? A ver, tampoco de ir muy lejos. Ahí mismo, tío. Dylan. ¿Eh? Dylan, es para. una botella, tú. Dylan. Entre tú y yo. Ya. Yeah. Dylan. Habla aquí. Can you talk? You talk. You can. Dile a Dylan que. Dylan, suck my dick. Ataca. Dylan, ataca. ¡Ataca! 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 No viene. No habla, ¿eh? Yo quitaría el Spirit Box, ¿eh? ¿La puedes abrir? Ah, vale, la cierro yo. Te has cagado, tío. Te has cagado, ya sabes. Vamos a descartar Spirit Box, porque no habla el payaso. Omtia. Vale, lienzo, temperaturas heladas tampoco. Dylan, háblame. No. Dame. ¡Ha cerrado! ¡Corre! Otra vez, al druin.
¡Hostia, que es un bicho muy feo! ¡Es un demonio! ¡Que viene! ¡Corre, corre, no pare! Te pilla, te pilla. Está fuera, ¿eh? Está fuera, corre, que viene. Ya no ocupo correr. Ya no viene, ya no viene, ¿eh? Te ven las patas. Ya, ya, porque estoy viendo al bicho. Es un demonio muy feo, ¿eh? No te muevo. Ay, ay. He visto cosas. No te, tenías algo de detrás, que madre mía. Es un diablo. Puede que haya pintado algo, ¿no? Pásame un ectoplasma. Pásame el Kun o algo. Para tener yo una cosa. Para detectar. Tú usa el ectoplasma ese. Nos falta eso. Eso o el lienzo. ¿Entiendes? Vamos. Ve tú primero, que he muerto yo antes. Tienes que ver la animación de cuando muere. Ya ha pasado, ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿No? Oye, ¿el magna se activa? Ah, no. Es un diablo. Ha tardado en atacar, macho, qué pesado. Hasta que no le he dicho suck my dick, no. No ha venido. Oye, pero ha venido de aquí. Puede que esté aquí. No sé, ha sido extraño. No hay Kun por ninguna parte. ¿Ha pintado? ¿Y el cuadro? No. ¿Y el... Lo he puesto allí. ¿Qué hace? ¿No había pintado? Me llevo el Z, me lo pongo aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ha pintado, cabrón! ¿Ahora? ¿Ha pintado ahora? Mare o un río. Espérate, vamos a salir un segundo. Hay que estudiar. O sea, es la puerta. Hay que estudiar los fantasmas. A ver. Fantasma, onrio. ¿Dónde está el onrio? No lo veo. Aquí. Los onrios son conocidos como fantasmas celosos. Pueden elegir a una persona, enamorarse de ella y atacar a cualquier otra. Puede que se haya enamorado de mí, ¿eh? O de ti. No sabes, es que... A la pesadilla... Mare, la pesadilla es un tipo de fantasma al que le gusta hablar, aunque es menos activa que otros fantasmas. Fantasma, hostia. No. ¿Que le gusta hablar? Si no ha hablado. Ya, pero dice que es menos activa. Activa. Activa, pero no ha hablado tampoco. Yo creo que era otro. Temperaturas otro. Heladas. No interactúa con el ESG. ¿Eso qué? ¿El ESG qué es? El ESG es el aparato ese que gira. Ya, pero como no sabemos cuándo se activa. Huellas dactilares, ¿no? O temperaturas heladas. Bueno, vamos a esperar un poco. Huellas dactilares. O lo que llevo yo, o que haya un mito por aquí, no sé. O sea, está atento. Aquí, en la entrada. Temperaturas heladas. He respirado fuerte. Vale. Es un mare. Dale. Ule. A ver qué misiones tenemos ahora. Vamos a intentar hacerlo, a ver si podemos. La sal y una foto, creo que es. Vale, la foto fuera, entonces. Voy a mirarlo, pero no me acuerdo. Bueno, el outfit ya... ¿Sigue? Hostia, estaría guapo. Estaría guapo, ¿eh? Hostia, estamos jodidísimos de cordura, ¿eh? 12% y 18 tú. ¿Qué pone? Es que me sale... Realizar un ritual... Ah, vale, el ritual del penta... ¿Ese cómo va eso? La foto no se puede hacer y las ratas. Podemos hacer dos. Vamos a intentarlo. Aunque tenemos poco ese... Hasta que uno muera, en verdad. Vamos a darle. ¡Atacad! Podemos hacer dos, ¿eh? De las que hay. ¿Emilio? Estás muteado. ¿Qué pasa? ¡Oh, habla! Ah, el pentagrama está aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Se va acelerando el tiempo. Me va a cerrar la puerta. Hostia, me está hablando, ¿eh? ¿Te está hablando de todo? Sí.
Relájate, Mari. Ataca. No, 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 no ataca, no ataca, no ataca. Ven, 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 ven. Era solo susto. Susto, tú. Míralo otra vez, hijo de puta, está activo. Vale, tenemos una hecha. Ratas, ratas. ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Cartas? Le doy. A ver. Dead. ¡Hostia! Mala idea. Mire, no. No. Mile. Estoy fuera. Mamá, te me encerra en el baño y me ha matado. Pero ¿para qué va al baño, cabrón? Me ha sodomizado. Da igual, he ido arriba. Bueno, hemos hecho una al menos. No me la juego porque yo tengo menos cordura. Sí, o te puedes esconder. Te escondes, pero sí, estás justo al lado porque no has corrido mucha distancia. Te pilla. Es que justo le doy a la carta y pone dead. Qué mala suerte, tío. Vale, hemos hecho... Bueno, algo de dinero nos llevamos. ¿Dónde está el coche? Aquí. Me he rayado. Oh, no ha tocado el peor fantasma, macho. No ha tocado el peor fantasma. Me han sodomizado. Lo que ha costado, pero, macho, para que hable. 800. ¿Es? Sí, era el mar. 800, está bien. ¿Y de experiencia? Soy casi nivel 2 ya. Tío, te veo raro. Tío, me estás matando. Me están matando todo el rato, tío. Han muerto en todas. No, todas no. Menos en una, creo. ¿Pillo una vela, por si acaso? Sí, no sé. Mi cámara... ¿Tú cuánto dinero tienes? Tú te entras bastante. ¿Te lo has fundido no, todo me en lo gastado, me lo he gastado todo en gasolina. En gasolina. Venga, vamos a echar una última. Oye, tío. Tío. Oye, tío. ¿Qué? Se te ha caído el pelo, tío. Dame susto. ¿Qué te ha pasado? De susto se me ha caído. Se ha quedado. ¿Me ha visto la ceja? ¿Me ha visto la ceja? Sí, están verdes todavía. Sí, qué asco. Da rabia, tío. Da más asco todavía, bro. Pues sí te queda. Mira, ahí está la vela. Vale, habla si estamos... Aunque estemos todos, nos sirve. Voy a pillar el SG. ¿La vela? Déjala, déjala. Eso es para cuando tengamos la prueba. Si la tenemos, espérate. Joder, nos pone... Cojo... es la de la foto. Hay que pillar la cámara. También. Lo que no sé, si la vela no la usamos, ¿se guarda? Esa es la pregunta que tengo. ¿Se queda ahí para la siguiente? Espero que sí, vamos. ¿Has pillado todo? Viendo todo el espacio que hay... Sí, quedan un montón de yo cosas. Creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Porque aquí se amontonarán las velas. Yo creo que las tienes que comprar. No, hay límite de velas, 4 pone ahí. No sé, a ver, ahora lo vemos. Se gastan. A ver si toca uno más activo ahora, no quiero estar media hora y hable el bicho. El mar es el peor.
A veces es un niño, otra vez una persona. ¿Cómo se llamaba? No me he dado cuenta. Where are you? Atacad. Pim pam pam pim. Hello. 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 Otra vez. Escucho cosas raras, ¿eh? Melio, me cago. ¿Hola? Emilio, no te oigo, habla, cabrón. La V. ¿Habla? A veces estoy callado por gusto, ¿sabes? Por ver, ¿do you want to play ball with me? No ha escuchado bien porque habla. Da igual, ¿no? Magna. Tía. ¿Bueno ahí? Victoria. Victoria. Está riéndose, ¿eh? Victoria. Se ríe. Anger. Anger, Anger, Anger. Anger. Dream, dream. Dream. Deberíamos habernos quedado con el nombre del bicho este. Drean, Drean. Ataca. Hola, 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 hola. Tengo miedo. Tengo miedo. Voy a ver. ¿Cómo se llama? Decir su nombre es clave. He quitado ahí el... Anthony Russell. Anthony. Anthony. Qué cara, qué asco das, tío. Ahí de tirantes, calvo y las gafas como con esa cara. Está peor que Anto. Antonio. Antonio el Rus. Antonio el Rus. Anthony Russo. Manifest. Anthony Russell. Anthony Russell. Manifest. Ya no ha aparecido más la Ouija, tío. Desde que la ha roto, ¿eh? El otro ya se ha roto para siempre. ¿Cómo te gusta la Ouija? Pues, antes apareció las cartas, que es lo que he usado y ha hecho que te matara. Puede aparecer las cartas, el muñeco vudú o la Ouija. ¿Sabes que con las cartas te puede tocar una si tienes mucha suerte de que te pueda revivir? Lo he estudiado. ¿Qué saldrá hoy aquí? Ahí sale un sustillo. No. No habla. Atacad. Anthony. Anthony Russell. Anthony. Anthony Russell. Manifest. Anthony Russell. Anthony Russell, manifest. Se ha escuchado algo aquí. Anthony Russell. Anthony. Anthony. Manifest. Where are you? Anthony. He escuchado Russell. Algo romperse, pero no era aquí. Where are you? Where are you? Anthony Russell. Paca. Vente para acá. Paca, my dick. Tú seas cacharra. Magna. ¿Vudú? Hostia. Pero... No sé si eso es bueno, ¿no?
tienes que, se puede usar. Es que tienes que... No lo puedes coger porque tienes todo ocupado. Suelta algo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, estoy probando. No, no pinches, que te mueres, que te mueres. ¿Ah, me muero yo? Que sí, que sí, que sí. ¿Cuánto has pinchado? Todo menos el corazón. Vale, no lo toques, que te mueres. Déjalo así. Creo que va a tener la cordura ahora jodida o algo, seguro. No sé, pero era para probarlo. Es que empieza a escuchar. ¿Eso soy yo? Creo que sí. Me gustaría probarlo a ver si me muero, tío. ¿Tú crees que me muero? ¿Lo sabes? ¿O no estás seguro? Es que yo vi un vídeo que se muere, pero no sé si es... O me muero yo, no sé si es random. ¿Lo pruebo? Dale, a ver. Quedan dos. Quedan dos, pero es por probar, coño. Yo creo que... No sé. El último, ¿eh? Ah, no, queda otro. Uno más. Muerto. ¿No pasa nada? Vale. Has tenido suerte, supongo. No sé. ¿Anthony? Están todos... ¡Qué miedo! Dar el muñeco. Anthony... ¿Qué pasa? ¿Quita? ¿Qué era? Un gordo, otra vez. No, espérate. ¿Qué pasa la de antes? Espérate. Avanzo yo. Ya, no. ¡Ataca! Se muere. Eso ha sido por el vudú, ¿eh? Vale, no está aquí. Está en la... Porque ha venido de esta zona. Siempre viene por donde está la actividad. O sea, descartamos este pasillo. Es que... Lo malo que cuando va a atacar... ¿Cómo? Y usa la... Y de repente, tío, porque spawné en tu cara. Pero depende... Tienes que estar atento donde esté. Si empieza a atacar, tú ya sabes que viene de un lado. Porque si está aquí, va a aparecer de aquí. Ya, pero me ha pasado antes que spawné en mi puta cara. Pues ahí está. ¡Ahí lo tiene! Ah, era aquí, tío. Era aquí. ¿Hola? Me hace gracia, tío. Me ha machado. Me ha dejado cuajado. Dice ahí. Vaya timing. Que me aparece en la cara, me puede aparecer desde aquí, digo, pues ahí está. Y viene. ¿Qué está pasando? Bueno. Dices que me puede aparecer de aquí y de aquí. Y no justo sabemos ni dónde está. Y lo veo detrás tuya. Al tío. Nos está enculando, tú. Bueno, yo por se hoy... Escucha, ¿eh? Digo que... Ahí, que digo, con toda la cara manje, ¿no? Digo, estás diciendo... Es que te aparece por aquí, no sé qué... Y de repente, pues ahí lo tienes. Y está detrás tuya. Digo, es que me ha aparecido antes justo en la puta cara. Y ha sido tal... Bueno, en la cara no, porque es que otra vez ni lo he visto. Me ha aparecido por la espalda o yo qué sé, por al lado. Era un shade. Bueno, yo creo que por hoy está bien. Por hoy está bien, está chulo. Hay que probarlo, hay que decirle a Geya y un fin de semana darle. Sí, sí. Pero esto, lo de inmobiliaria... Oye, chido, por el Discord. ¿Has visto que puedes desbloquear más zonas de la casa? Muteate por él este que me estoy rayando. Sí, puedes, chido. Me lo han dicho un amigo que creó el juego. Cabrón, muteate del juego, que me rayo. Sí, pero... Esto es para la casa sola, ¿no?
En plan, la, esto, venga, estamos. No, pero se puede desbloquear más zonas. Pero de la casa que estamos haciendo. No, no, del. De aquí, del lobby. Ah, pero, vale. Creo que sí. Lo pone aquí para comprar, me parece. Es que como esto se llama casa vieja y esta es. Pone inmobiliaria. House pone abandoned. Pub, faro o ático. Pero eso es el lobby, eso es una gilipollas. Sí, pero para ¿El juego está en alfa o ha salido ya completo? No, no está completo. Está raro. Lo llama raro. Bueno, está bien. El juego está entretenido. Está pero para jugar más de dos personas, ¿sabes? Sí. Rollo, cuatro personas tres, y, que cuatro. Alguna, y que alguna sea rollo que se cague. Si no, no se sí. caga nadie, ¿no? Qué rollo que si... Y que sea que ya si muere uno, que sigamos, ¿sabes? Que sea claro. rollo... Es que siendo dos... Claro, ya muere uno... Yo que ya, sé, ya está no la esta que si muero yo también, pues no ganamos dinero ya. Y si perdemos. Claro. Bueno, hay que decirle al Luis y al Neglato. Neglato más difícil, pero al Luis. Y no sé, le decimos cómo se descarga y ya está. Y un día no, le sí, damos. Sí, es sencillo. No, ya, pero como empanado es empanado. Si le gustó el Phasmophobia, le va a gustar este. Ya, yo, por lo que yo vi de tu directo, que es lo único que he visto del Phasmophobia, bastante parecido, ¿no? Bastante. Sí, es del rollo. Pero este tiene más actividad de sustos y eso. Porque y encima el Phasmo, los bichos, el fantasma es un, no sé, son personas. Puede haber una que va a cuatro patas, un niño, niña, pero siempre son personas. Aquí son demonios. Que dan el rollo. Los que van a cuatro patas, a cuatro patas son Neglatillo. Hay uno que es la niña del pozo, que se da mal rollo. Hostia. Pero creo que solo sale en la siguiente casa, la de nivel 3. Oh. No sé, otro día le damos. Sí. Ultra dejaré a subir River. Pues ya está, chido. Pues ya está. Estoy cuajado, ¿eh? Ay. Estoy listo. Estoy listo de papeles, no estoy operativo, tío. Me duele mucho las piernas. Está fuera. Te lo siento. Yo lo siento, pero yo no puedo más. Pues ya está. Hay que probar alguno más de miedo, como el de Bour, que lo dejamos a medias. Solo hemos jugado un mapa y hay cuatro mapas más, me parece. Eso se puede jugar otro día y como ocupa poquito. A mí me gusta el Call of Duty Black Ops. Nada que ver. Hay zombies. Y RPG. Y puedo atacar. Atacar. Pues ya está, tío. Mañana. Pechito, mañana los niños del África sonríen. Mañana a veces hay Barça. También. Y me motivo algo, porque no vea. Estoy fuera. Estoy motivado. No entreno bien. Bueno, cabrón. Ya venga, tío. Me voy. Venga, adiós. Adiós. Pues ya está, gente. Nos vemos. No sé. Ya la sé. Domingo a lo mejor. Domingo a lo mejor hacemos algo. No lo sé. Puede que sí. Lo mismo el domingo hacemos lo del Devour. De juegos de miedo. Algo que apetezca. Pues ya está. Nos vemos. Gracias por el follow a El Gemelo y Yuli. Por pasarse. Está. Está chulo el juego. Otro día le damos con más peñita. Y molaría desbloquear más mapas. Pero claro, es que no hemos avanzado nada, en verdad. Siempre solo hemos adivinado el fantasma y ya está. Eso te da solo 20 de experiencia. Si adivinamos más cosas, te da más. Pero bueno, poco a poco.